Hola a todos, soy la señora Méndez. Estoy aquí para leerle el capítulo 3, Atrapado del libro El ratoncito de la moto. Okay, vamos a comenzar con la página 16. Aunque Ralph se despertó sintiéndose enfermo y mareado, pensó primero en la motocicleta. Deseó que no se hubiera roto. Permaneció sentado en el fondo de la papelera hasta que la sensación de mareo desapareció de su cabeza y fue capaz de levantarse lentamente con cuidado. Estiró cada uno de sus músculos doloridos y se tocó las cuatro patas para asegurarse de que no estaban rotas. Cuando Ralph estuvo seguro de estar, aunque mayugado, intacto, examinó la motocicleta. La puso de pie y la hizo rodar hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que las ruedas aún funcionaban. Parte del manillar estaba doblado y la pintura del guardabarros trasero estaba un poco rayada. El resto parecía estar bien. Ralph así lo creyó, pero no había manera de saberlo hasta que no se le ocurriese cómo poner en marcha el motor. Ahora estaba demasiado dolorido incluso para intentarlo. Cansado, se arrastró hasta la pared de su prisión de metal y se sentó al lado del corazón de la manzana para descansar su dolorido cuerpo. Se reclinó contra la pared de la papelera, cerró los ojos y empezó a pensar en su tío Victor, el pobre y miope tío Victor. También él había ido a parar a una papelera de metal, saltando por error. Siendo incapaz de trepar por las paredes, estuvo atrapado hasta que la camarera vino y lo echó junto con la basura. Nadie sabía qué le había ocurrido realmente al tío Victor, pero se sabía que en el hotel incineraban la basura. Ralph se sentía triste y lleno de remordimientos a pensar que su tío Victor había sido echado junto con la basura. Su madre tenía razón, después de todo. Su pobre madre que recogía migas para sus hermanos pequeños mientras él, egoísta como era, estaba sentado atrapado en una prisión de metal, de la cual solo podía salir si le echaban a la basura como un viejo envoltorio de chicle. Ralph pensó tristemente en su confortable hogar en la madrugada. Era un buen hogar, desarreglado, pero cómodo. Los niños que estaban en la habitación 215 generalmente dejaban una buena provisión de migas y había siempre agua de las camisas que colocaban junto al lavado para secarse. Tendrá que haber sido suficiente. Debería haberse sentado satisfecho de estar en casa sin arreglarse, en el mundo exterior buscando velocidad y emoción. Fuera en el pasillo, Ralph oyó pasos y a Matt, el botones que decía. Estos recién llegados de la 215 y la 216, vete a saber por qué creen que hay ratones en el hotel. Abrí la ventana y les dije que la dirección no la permitiría. Ralph oyó la simpatía risa de la camarera del segundo piso, un estudiante que estaba trabajando durante la temporada de verano. Los ratones son adorables, pero ojalá que nunca tenga la oportunidad de encontrarme con ninguno en mis habitaciones. Les tengo miedo. En el Hotel Bella Vista había dos clases de empleados, los fijos, ninguno de ellos joven, y los ayudantes de verano, estudiantes que trabajaban durante la época de turismo. Si no te gustan los ratones, sería mejor que no te acercaras al aguajero que hay debajo de la ventana en la habitación 215, le advirtió Matt. Las voces sonaban tan cercanas que Ralph deseó ansiosamente escapar. ¡No! gritó y su voz resonó en la camarera metálica. No me va a pasar. Soy demasiado joven para ser echado junto con la basura. A pesar del dolor, se puso en pies,
cruzó corriendo al fondo de la papelera y saltó contra la pared para caer de nuevo al fondo, hecho una triste bolita. Se levantó retorcido y lo intentó de nuevo. Por segunda vez falló el intento. Era inútil, completamente inútil. No tenía fuerza suficiente para saltar fuera de la papelera. Ralph no era de los ratones que se desistían fácilmente. Consideró el problema durante un rato antes de hacer rodar la moto hasta la pared de la papelera. Luego colocó el corazón de la manzana por el rabo y lo arrastró hacia la motocicleta. Poniendo su hombro debajo del extremo del rabo, se las arregló para levantarlo hasta que quedó de pie. Estamos en la página 20. Pero cuando lo rodeó con las patas delanteras y trató de levantarlo, se dio cuenta de que no podía. Era demasiado pesado para levantarlo y colocarlo encima del asiento de la moto. Robs se decepcionó, pero cuando se detuvo a pensarlo, vio que aunque se las arreglase para ponerlo encima de la motocicleta, no sería lo suficientemente alto para permitirle saltar fuera de la papelera. Mayugado y derrotado, dejó caer el corazón de la manzana y pensó que lo iban a echar a la basura tanto si tenía el estómago lleno como vacío. Dio un mordisco a la manzana y se encontró un poco mejor. Era la mejor comida que había hecho durante varios días. Jugosa, sabrosa y mucho más rica que las migas reblandecidas de las galletas que los últimos huéspedes habían dejado. Dio algunos mordiscos más y se aposentó para una gran comida, guardando las semillas como postre. Dos hormigas exploradoras aparecieron por el borde de la papelera. Fuera, dijo Ralph enfadado. No le gustaba comer con hormigas y además le avergonzaba que le vieran en una situación tan embarazosa. Las hormigas se marcharon tan silenciosamente como habían venido. Cuando hubo comida suficientemente manzana, se acurrucó a su lado. Solo esperaba que alguien le dejara caer un Kleenex encima de él. Bastante penoso era ser conducido a la muerte en una papelera, pero hacerlo por una camarera que gritase no cabía en sus pensamientos. Solo había un tenue rayo de esperanza. Si alguien dejese caer un Kleenex encima de él, aún podía tener una oportunidad para saltar y correr cuando ella inclinase la papelera para vaciarla en la encenadora. La idea de que el chico suguró que echaría de menos su motocicleta y empezaría a buscarlo mantuvo a Ralph inquieto y moviéndose constantemente hasta que harto y agotado se durmió. Bueno, aquí se terminó el capítulo 3. Espero que le hubiera gustado.